estamos en ese momento de la edad. Es que hay que decir todo. En la que, que cuando nos hemos portado mal, pues queremos pedir perdón y rectificamos. Manquita Camela. Yo le dije, ten cuidado con esto. Punto, nada más. Y corté el rodaje y dije, señor Fernández, aquí hay un director que se llama Pedro Lea. Y el final, aquel de puta, fue histórico y forma parte de los momentos cumbres de la época del cine español. Que salen en tren pitando de este país. ¿Cómo le has dejado que salga fuera a estas horas? Y se me empezó a desnudar la pared. Me dice, Pedro, ya no tengo 20 años, pero contigo lo que quieras. Le digo, hostia. Este era un país decente, coño. Creo que es uno de los buenos trabajos que ha hecho Pedro en el cine. Aita, ¿qué te han dicho? Yo creo que esa historia no funcionó porque no había química entre la actriz y yo. Después esa porquería que he hecho con Pedro Lea, 3 días antes del estreno en Bilbao. Y Alfredo fue el hijo y... En fin, pegas una patada y salen 4 tontos, decía él. Eso no fue un pinchazo por culpa de Pedro, eso fue un pinchazo por culpa mía. Él lo que le gusta es tener un buen equipo para hacer un buen cuadro, que es lo que le gusta. Que el cuadro sea bonito, que la luz sea preciosa, que el vestuario sea impecable. Te llevaste mal con Asunta. Pues no sé, lo hacía muy ñoña, lo estaba haciendo de una forma blanda. Y si Adela Otero es así, tienes que hacer como está el personaje, no tienes que hacerla de Doris Day. A lo mejor es que no me supe expresar, ¿no? Pedro se ha gastado todo lo que tenía haciendo películas. En las películas de aquella época, la mayoría me las produje yo y Pedro también, claro, la suya, ¿no? Pero claro, los bancos son los bancos. Y decían, ¿quién está detrás? Pedro Lea, ¿qué tiene detrás? Pues un piso en Bilbao y otro en Madrid, a por él. Porque tú eres Jekyll y Hyde, Pedro. Tú eres como persona... Ese vasco simpático que vive aquí, con el que te puedes tomar copas, con el que cantamos y bailamos, pero luego es un director muy estricto y por eso te quiero yo, hombre. Aunque no le haga gracia que se joda, quiere decir, Pedro es una gran persona, es un gran profesional y es un hombre del que uno puede presumir de ser amigo y correligionario.